Hola. ¡Ah! 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 ¡No mames, amigo! ¡Amigo! ¡Ahí se sumó alguien! ¡Eh! ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Ya se va, mira. No, mi madre la sigue, güey. Nos quiere llevar a algún lado, ¿eh? Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. El día de hoy nos encontramos pasadita la medianoche en una locación totalmente aterradora. El día de hoy no vengo solo, vengo con Marca Paranormal en YouTube y Facebook, amigos. Esas son sus plataformas. Y estamos aquí por el simple hecho de que hay una casa que prácticamente está escondida en el monte. Tardamos una hora en caminar para poder llegar aquí, y a lo que me está contando la historia de este lugar, pues es una casa que prácticamente se usa para todo tipo de rituales, al parecer satánicos. Algo que llama mucho la atención de esa casa, a lo que me dijo Luis, que él ya vino de día, que hay muchos huesos. La casa está tapizada de nombres demoníacos y de imágenes que hacen adoración al demonio. Estamos un poco nerviosos porque estamos escuchando ruidos en todo el trayecto, ruidos que pues prácticamente nos sacan de onda, porque pues para acá no hay absolutamente nadie. Ahorita se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo y la casa donde está ubicada. No podemos decir la ciudad, no podemos decir más detalles, pero pues van a ver que está ubicada prácticamente en la nada. Los invito a que sigan mi canal para más exploraciones urbanas y que me dejen su respectivo like si ustedes así lo desean, o su dislike si es el caso. Y pues vamos a comenzar esta exploración. Recorrido. Como les comentaba, cabe resaltar que son las 12:42, amigos. Así es. Ya falta poco para la 1 de la mañana. También les voy a enseñar yo aquí. Estamos muy nerviosillos porque estamos escuchando. 12:42. Desde todo el trayecto, ¿ve, amigo? Así es, amigo. Hoy vengo con Marca Paranormal, antes que nada. Saludos, buenas noches, bienvenidos. ¿Cuánto llevamos caminando? ¿Como una hora, no? Ah, no mames, sí, como una hora, amigo. Pues yo te dije, ahora sí que está lejos, pero yo creo que vale la pena. Esta locación, le comentaba a Paco que la encontré, pues un día, paseando por el lugar. Me di cuenta de que había una casa abandonada. Decidí acercarme y me llamó mucho la atención porque mis perros estaban, que querían pasarse y pasarse, y como que olían mucho y olfateaban y no dejaban de acercarse. Entonces me llamó la atención, me acerqué y me asomé, y había muchos huesos. No sé decirles si sean de animal o de qué sean, pero hay bastantes huesos. Hay pues figuras alusibles al demonio. Así es. Hay nombres, hay dibujos de demonios. Entonces lo que yo le decía al amigo Paco, que tal vez pues esta la casa la utilicen para venir a hacer rituales satánicos. Rituales satánicos, exactamente. Nosotros venimos, amigos, prácticamente desde allá dejamos la camioneta porque ya no hay paso. Están hasta el fondo, hasta mismo, allá. Y sí, fue un rollo. Caminamos como una hora, de hecho acabamos de transmitir un poco tempranillo, pero pues que acabamos como a las 10:30, ¿no, amigo? Más o menos. Pues vamos a darle, amigo, porque sí. Cabe mencionar que estamos en una zona de bastante riesgo en cuestión de peligro. Así es. De hecho, escuchamos unos chiflidos hace unos minutos. Así es. Y estábamos a punto de irnos, de regresarnos, pero le digo a Luis, no, ya caminamos un chingo. Sí, pues,
Entonces, pues vamos a darles, amigos, que todo marche bien. Saludito, amigo. Que a veces es mejor acompañarnos en este tipo de locaciones porque pues ya somos dos. Y está buena, amigo. La neta no te vas a arrepentir, como te lo dije, nadie la ha grabado antes. Nadie. Obviamente, pues no podemos decir dónde estamos. Pues, nada más podemos decir que estamos en Santa Cruz de Juventino Rosas. Bueno. Y no podemos pasarle la ubicación, pero pues disfruten, amigos. Es una casa muy chica, pero que sinceramente sí. Pues está de miedo. Sí está de miedo, amigo. Ahorita que la veas vas a ver. A ver. Y pues decidí invitar al amigo Paquito a que le diéramos matarile por primera vez esta locación. Y que él sea testigo también de lo que le platico. Yo creo que todavía están ahí los huesos, amigo. ¿Hace cuánto viniste, amigo? Porque viniste de día, ¿no? Sí, ya tiene como unos 2-3 meses que vine, amigo, la neta. Ah, no, ya bastante tiempecito. Sí, bastante. Ahorita, por lo menos no he sacado mis perros, pero en todos estos, en todos estos praderos es el lugar donde los traigo, amigo. Ok. Está para acá la casa, amigo. Espérame. ¿Qué? Escuché unos aplausos. Te lo juro. ¿Aplausos? ¿Aplausos? Tres aplausos. No sé si quedaron captados. Pa' acá. Qué raro. Te lo juro, amigo. De hecho, el día de hoy, pues yo traje nuestras lámparas. Ah, amigo, 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 amigo. ¿Qué? Mira, mira, mira. Ah, caray. ¿Qué es eso? ¿Ahora? ¿Una mujer? Ah, canijo. Buenas noches. Una mujer, güey. A la bestia. Hola. Ahora, güey, ¿qué pedo? ¿Es normal esto? No. Ayúdame. Se metió, güey. No es normal, Paco. A ver, se metió el gordo a la izquierda. No viste que lo usa. Ahí no hay salida, amigo. Acá. ¿Vieron eso, amigos? Con razón te digo que se escuchaban ruidos. Buenas noches. No te vamos a hacer daño. Aquí, güey. Ayúdame, Felipe, ayúdame. Ayúdame, ¿verdad? Ajá. No, es una mujer aquí, no puede ser, amigo. Al menos que sea una. Al menos que sea una satánica. Pues estaba como. Como de negro, ¿no? Aquí sentada. Sí, está sentada, amigo. ¿Un golpe? ¿En la casa? Me escucho adentro. Está chiquita, ¿verdad? Sí, está chiquita. Sí, sí. Es lo que te comentaba que estaba. Pues son esas de las ayudas que dieron en aquellos tiempos. Hola.
motos. ¿Va? A lo lejos. Y aparte que la camioneta está lejísimo, ¿sabes? No, sí. Buenas. ¿Pero qué hace una mujer aquí, güey? ¿Cómo se llama? Mira, no sé, está. Hay veladoras. ¡Ura! ¿Tú? ¿Tú no? ¿Cómo si lo hubieran...? ¿Tú? Como si lo hubieran pisado. Sí. ¡Ay, con eso, pinche madre! Hola. No mames, amigo. ¿Qué? Ese es un molin. No manches. Hey. ¿Es la mujer, no? Sí, aquí estaba. Es la mujer. No mames, güey. Sí la vi. Hey. A ver, vamos a verla. Vete. No mames. ¿Qué pedo? Puta madre, güey. No, yo voy a prender la lámpara, güey, pero sí. Sí, es su madre. ¿Pálida? Pálida. Blanca. Parece que la pintaron, güey. Ay, ¿me escuchaste? Seas, mamá. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ahora ya se metió otra vez, güey. ¿Se echó un paso, güey? Sí. Está dentro de la casa. ¡Hey! ¿Quién eres? Dame tu casa. Sí, escuché. Dale la vuelta, ¿no, amigo? No mames, la neta ya me estoy cagando de miedo, amigo, te lo juro, güey. Se escucha gente de arriba. Como si caminaran. ¿Quién eres? Hola.
No sé si está sintiendo como que medio raro, pero estoy muy asustado. Aquí hacen rituales, güey. Mira, pelo, ¿verdad? Pensé que no fue interior. ¡Eh! Esta madre le estaban haciendo ahorita las guardas. ¡Ay, con eso, pinche madre! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Paco! ¡No mames, cabrón! Esta mujer se está moviendo sin luz, güey. Tienes razón. ¿Dónde está la cabeza de todo el mundo? ¿Qué? ¿Hoy? Pues está la montaña también. No mames, güey, qué pedote. ¿Pero por qué no la vemos, güey? Yo sí la miré. No, digo, ¿pero por qué no la vemos aquí? Pues evidentemente es una mujer, amigos. Pero no sabemos quién es, o qué es, o qué está haciendo aquí. O sea, tampoco vamos a engañarlos con decirles que es un fantasma. No, pues no. Es una satanista, ¿no? Sí, es una satánica. Una pinche bruja, yo no sé, está como que drogada. No, no es bruja, es satanista. Los trabajos que están ahí, güey, son totalmente meros satánicos, güey. Sí. Por la simbología. ¿Qué es ese ruido? Es un camión de ¿sí va? Hijo de su padre. ¿Entramos otra vez? Uy. Ah, oh, cabrón. ¡Ey! Se metería, güey. Pero no la vimos. Se escucha que están moviendo adentro, güey. Hijo de su madre. ¿Eso qué es, agua? Sí. Sí, pues acaba de llover hace rato. Pero es que sabes que siento que si entramos y rezamos, güey, nos va a ir mal a nosotros.
Prácticamente. ¿Mande? Es que estamos asustados. Prácticamente, amigo, no sé. Yo al momento de ingresar a la casa se siente hasta como que te sofocas, güey. De sí, la mala energía, ver. Sientes que te... Se escucha que lloran, amigo. ¿Oíste? Pero viene de la casa. Pues que te digo, amigo. La neta sí me espanté, güey. Es que se mueve muy rápido, o sea, no quiere que la veamos, ¿por qué? No, o sea, no quiere que la veamos de frente, ¿por qué? ¿Por qué se esconde? Está haciendo que se me está durmiendo el cuerpo, me da el puto susto. O sea, o ahorita está trabajando, está haciendo algo. Por eso la encontramos aquí. Pasa la medianoche. Como llegamos y cómo está, como pinche loco. Cabrón. O sea, ella nos quiere alejar, güey. Sí, porque está trabajando, está haciendo algo. Pero te fijas, güey, qué pinche hora es ya. ¿Qué hora es, güey? ¿Cómo está aquí, güey? No hay choro, amigos. Ya es la 1 de la mañana, güey. Estamos aquí. Ya es la 1 de la mañana. 1 de la mañana. Hoy. Nos quiere alejar. Algo está haciendo. Hay que ver. Hay que ver si no hay un trabajo ahí que está escondiendo, güey. Lo siento, amigos, pero ya esta persona está agresiva, o sea, nos aventó algo, sí, directo a la cabeza. No nos quiere que... O sea, por eso es que nos salimos, o sea, para ustedes a lo mejor va a ser, ay, ¿por qué no entran? Nos está agrediendo. Cabrón. ¿Atrás? Eso ya lo escuché como grito de niño, ¿no? Sí. ¿Música? No creo, ¿verdad? No, no es música, es voz. ¡Ay, hijo de su pinche madre! Como que le decía aquí abajo también hablando, ¿no? No, no es cierto, se escucha. Es que ya qué hora es, mamá. La última vuelta en la casa. La última, sí, ¿por qué? Bueno, tú sabes la zona en la que andamos, amigo. Las trocas las tuvimos que dejar hasta el fondo, amigo. ¿Por qué? Porque es el único lugar donde no llega gente mala, donde tal vez y aparte, no transite nadie. Y otra cosa, no pasa. Estamos aquí casi en la pasada de... Ah, cabrón. Mira. ¿Qué? Lumbre. ¿Lumbre? Oye, sí es cierto. Espérame. Una veladora, amigo. Sí. No, mejor por aquí adentro, ¿no? Más seguro, ¿no? Que sea, ¿no? Ah, cabrón. ¿Ahí sigue? Sí. Mira. Se movió el fuego. Era una veladora. A ver si sí, mejor. Se movió como si la flama se hubiera movido sola, güey. ¡Ey! Es una veladora negra, amigo. ¿Una negra? Sí. ¿No se ve nada? Atrás de nosotros. Sí.
caminaron, ¿no? Sí. Pero fue arriba, ¿eh? Sí. Uy. Voces. Voces, amigo. ¿Cómo que dieron algo? Sí. No sé si fui yo o si escuché bien. Pero creo que escuché que dijeron como da lata. Algo así. Mira. ¿Qué pasó? Ahí estaba la mujer. ¿Ahí estaba? Sí. ¿Adentro? Aquí estaba, amigo. Ay. Ahí estaba la mujer. Uy. Sí, déjenme. Soy lejos. Pero ¿sabes cómo escuché, amigo? Como si un señor lo hubiera hecho. Oh. Oh, déjenme. Hay alguien aquí adentro, amigo. No, ¿por qué no lo vemos? ¿Cómo le hace? Sí, señor, pues. Es una mujer la que... No se deja nada de ser. O sea, yo sí la agarré. A ver, ¿dónde, amigo? No manches. ¿Qué pedo? Te digo que están trabajando. ¿Quién es? Astuta, güey. ¿Por qué enciende eso que nos llama la atención y nada más es un espejo, güey? A ver, vente, hay que acercarnos. Algo está diciendo. No me voy a meter. Hay mucha mala energía aquí, me está doliendo mucho la cabeza. Sí, duele, ¿no? Pero se escucha alguna oración. ¿Escuchas? Sí. Mira cómo se están haciendo los molinos con eso. Sí. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué? A lo mejor van a decir la gente que lo que les voy a decir es pura jalada. Pero... Uy, yo siento como una barrera, güey. ¿Ay, qué es esa? Sí, como si algo no me dejara pasar, güey. Siento que algo no me deja pasar, amigo. Ya. No, eso es caliente, ya entra caliente, ya café. O
O sea, yo ahorita quise pasar y... Se siente como si fuera un horno. ¡Ay! ¡Un pájaro! ¿De dónde salió? Quiero cruzar, amigo, me duele la cabeza. No, es que... ¿Quieres pasar? No, güey. No, güey, es que... El meterte es una... Es como un bajón de energía, amigo, que te da. O sea, de aquí para acá, amigos, siento que hay algo que no me deja ya pasar. O sea, sentí como una pesadez. ¿Qué se oye? No, no estoy seguro de qué se puso. Sí, güey. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en... Danos nuestro pan de cada día. Nuestras ofensas, como también nos perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Guárdanos y líbranos de todo mal. Amén. Trabajos, velaciones. Sí, este lugar está cargado, amigo, pero gacho, ¿eh? O sea, vean, por todos lados hay simbología satánica. Sí, amigo, toda la casa, todo me pasa. Me está explotando mi cabeza, amigo, como no tienes una idea. ¿Quieres salir mejor, amigo? No sé, no, pues vamos a seguirle, ¿no? Pero pues ya es bien tarde. Hay que pensar en nuestra seguridad. Pues mejor si quedamos saliendo de la primera. Está fuerte. No, voy a ir. Como les comento, ya pasa. No, y ¿sabes qué, amigo? O sea, aquí hay huesos, o sea, son trabajos fuertes. Así es. Una, 12. Ay, no mames, no mames, no mames, Paco. ¿A dónde estás llamando ahí? Ve. ¿Qué pedo? La mujer. ¿Vamos? No se va a dejar ver, güey. Pues hay que asomarnos, ¿no? Que yo no entiendo, ¿no? O sea, nos está vigilando. ¡Ey! Ahí va. ¡Ey! ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? ¡Hey! ¿Quieres que te ayudemos? Patada de negro, mira. Oh, ¿cómo? ¡Hola! ¿Qué fue eso, amigo? ¿Qué? ¿No oíste? ¿Qué fue? Gritaron, güey. No. Feo. En el video se va a escuchar, Es una satanista, amigo, por la vestimenta. Mírala. ¡Ey! ¡Ey! Ya se va, mira. No, ni madre la sigo, güey. Nos quiere llevar a algún lado, ¿eh? Ah, cabrón. ¿Sí, ya? Vámonos. Esa nos quiere llevar para arriba. Mira, ya se perdió. Esa nos quiere llevar, quién sabe dónde. Yo no conozco para acá, amigo. ¿Allá qué hay? Es carretera. ¿Es carretera? Sí.
Pero para allá, las camionetas están para acá, ¿no? No. No dice nada, amigo. Lo bueno que logramos taparla de cerca, güey. A ver si alguien la conoce aquí, güey. Qué raro. ¿Es por aquí? Ya estoy perdido, amigo. ¿Qué te pareció, amigo? Oh, manches. Es una casa que tiene una vibra, güey. Cabrona. No mamada, güey. Cabrona. Mira. ¿Y a ti? No, amigo. Hay algo que no me dejaba a mí pasar, güey. Oh, sí, güey, pero mira. Es la primera vez que tengo así una satanista, güey, una satánica. Así de cerca. Tenía la cara pálida. ¿Y la vibra, güey, que trae? Blanca, güey, blanca, blanca la cara, o sea, no sé cómo. Como una persona. Como si estuviera espantada, güey. Ándale, eso iba a decir, como una persona. Y hasta más, güey, porque se le mira hasta los labios secos, morados. Blancos, así que perro, güey. Bueno, amigos. Nos la estamos rifando. Aunque ustedes no lo crean, hay mucha gente que trabaja en la lejanía. No sé, esto. Y. Hoy tuvimos suerte, hoy es sábado. ¿Sábado? Hoy es sábado y tuvimos suerte. Ya es domingo, amigo. Bueno, sí, ya es domingo. Porque parece que hoy también era cambio de fase lunar. Entonces los satanistas también se rigen mucho en eclipses y fases lunares y todo, porque también la energía que cargan esas cosas les ayuda más a sus trabajos y fue pasada la medianoche que la encontramos. Yo hubiéramos venido más temprano, siento que no la encontramos. Y fíjate, no, ahorita a ver, ¿sabes qué, amigo? Para donde pasaron, ¿dónde pasamos, güey? También el pinche miedo que traíamos ahorita que veníamos, que es como un bosque. Sí, no, se escuchaban ruidos. Se escuchaban bien culero. Ah, amigo, neta, que aquí sí se ve esta berraquera valor. No, yo creo que muy pocos entrarían para acá a esta hora. No, para acá no entran, amigo. Para acá no entran. ¿Por qué crees que eso nadie lo ha grabado? Bueno. Nadie, güey. Inclusive si tú ves. Pues te agradezco, amigo, porque es una casa que yo dije, está muy pequeña, pero tiene una vibra. Bien cabrona. Que yo entré en la puerta, no podía pasar, güey. No, güey. Y es que sinceramente para esa locación, güey. Pues sí, hay que tener bien pinches puestos los tanates, amigo. Pues nos toca caminar, amigo. Nos toca caminar todavía. Fácil, son 40 minutos, una hora. No, y ahorita también que llegamos, güey, y que se escuchaba el... Que dijiste, es un perro, y yo dije, no es un perro. No, no era un perro. Donde estamos, amigos, el punto en el que estamos como en un hoyo, como un cañón. ¿Qué es eso? ¿Música? No, güey, son como cánticos. ¿Pero aquí dónde, amigo? No, pues eso, ¿sabes qué? Eso es calle. Vamos yendo, amigo, porque ya está chispeando. Ok. Si nos agarran el camino para sacar las camionetas de donde están también, yo que estaba ya medio chicloso. Bueno, amigos, pues muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado este video. Es una locación, pues, muy sencilla, aparentemente, pero créanme que trae una vibra que muy pocas veces he sentido en algún lugar. Así es. Y como lo repito, yo siento que los trabajos con los huesos son humanos, güey. No, y trabajos de brujería que había, cristos negros y la chingada. Yo siento que sí son huesos. Son humanos. Son huesos muy grandes, güey. Sí, son los muy grandes. Así que... Oye, no, esa era una, te iba a decir, y si la mujer es la de los huesos, pero no, esa es como una satánica. Es una, por la vestimenta, güey. Sí. Y ¿sabes qué? Lo que a mí me sorprende es eso, güey. O sea, cómo se le miraba la cara, amigo, blanca, güey. Yo sinceramente no la alcancé a ver porque yo cuando pasó eso... Vámonos caminando. Te fuiste para atrás y ya no vi.
Ajá. Pero ya la última vez que la vi ahí en la barda, sí le vi la cara medio rara, ¿eh? Ajá. Así que, aunque ustedes no lo crean, hay gente que se dedica a esto, amigos. Gente que, pues le gusta hacer eso y casi por lo general andan en trance. Iba a decir acá drogada, ¿no? Pero muchas veces usan hasta alguna sustancia para este... Algo, güey, algo para los efectos. Sí. De esto, porque mira, a mí me platicó un vato que él, creo que su abuelo era nahual, no sé. O no sé, que conoció a alguien que... Su tía, no me acuerdo. Sí. Que para poder hasta volar, amigo, transportarse de un lado a otro, un brebaje, tienen que beber, ajá, un brebaje y cerrar los ojos y empiezan a hacer su jale, güey. Sí, pues es que muchas veces y mira, bueno, perdona que te interrumpa, sí, amigo, pero lo que más me llamó la atención de esta, güey, que, o sea, tú puedes ver alrededor, no hay ninguna luz cerca, no, no hay lámpara, no hay nada, ando oscuras, y estaba sentada como pinche loca ahí, güey, sí, sola, güey. O sea, toda de negro en un lugar, pues, olvidado, un lugar prácticamente... Y sin hacer ruido, o sea... No, estaba ahí. Yo no me había dado cuenta hasta que dijiste, mira, güey. No, y es que yo iba platicando, güey, y no sé qué me dio voltear a la casa y se miraba la sombra, güey, por la lámpara alcanzaba a reflejar. Está por cabrón. Eso la miré, güey. Bueno. ¿Y ya está chispeando, verdad? Sí, yo creo que hay que... Voy a cortar yo la grabación para que no se moje el teléfono. No, yo también. Ya, porque ya está empezando a chispear. ¿Cómo nos queda, amigos? Como 40 minutos caminando. Lo bueno que traemos muchas lámparas. Traemos mucha lámpara. Yo quisiera grabarles, pero pues ya la transmisión y el video ahorita ya no traigo pila. Y la lluvia. Y aparte, tú bien sabes que ahorita en el camino cualquier cosa puede pasar. Sí. Y necesitamos salir rápido. Sinceramente, para ir grabando, pues sí nos quita mucho tiempo. Amigo, pues muchas gracias. No, ya sabes, por la invitación. Amigo, qué bueno que viniste, amigo. Me voy temblando, güey. Me sacaron un pedote. Yo también te estoy asustado, amigo, la verdad. Hasta como que siento muchos nervios entrar a donde vamos a ir ahorita al camino. Híjoles, pues vámonos viendo, porque si no, no salimos. Gracias, amigos, a todos. Cuídense mucho. Y esto fue la casa de los satanistas. Cuídense mucho. Bendiciones.